Hola Slider Soldiers, bienvenidos nuevamente a la pregunta del día, la revista Sliders donde deslizas tu mente y en este caso vamos a continuar con esta dinámica enfocada a conocer más nuestro talento, qué opina la gente sobre cuáles son los mejores de cada instrumento en el metal mexicano y ha llegado el turno de los vocalistas. Les invitamos cordialmente a participar de nuestras dinámicas, principalmente en Facebook, que es donde lanzamos estas preguntas. Aquí pueden ver las capturas de pantalla y los links para que puedan entrar, darle like, agregarme si lo gustan así. Pues están aquí abajo en la descripción de este video. Es Slider Bump y Revista Sliders y Revista Sliders Desliza Tu Mente. Nuevamente, muchas gracias por la participación de todos. También por la humildad y sencillez con la que las personas a las que mencionan responden y agradecen a sus fans. También la hermandad que existe entre bandas y proyectos para reconocer el talento de entre guitarristas, bajistas, bateristas, vocalistas, mencionarse también a ellos mismos para que vean que sí existe la unión en el metal mexicano. Yo soy Víctor el Vampiro Necro. Vamos a comenzar con la pregunta del día: mejores vocalistas de metal mexicano. Comenzamos y vamos a leer sus respuestas, que es lo más importante para este proyecto, sus opiniones. Cristi Oki, Mauricio Torres era de Transmetal. Cobra Reloaded le responde Chela Chávez. Ingrid Soto nos responde Susy Reyección, la mejor. Carlos Mares menciona Carlos Mares de Symbiotic. Y Cristian Saldaña le responde gracioso pero cierto. Richo Bermú, que ha participado en nuestras dinámicas también, nos menciona Jack Barman, sin dudar vocalista de Aligeria. El talento no se puede definir en el mejor. Hay muchos que tienen demasiado talento en nuestras tierras. Muy cierto, mi querido Richo Bermud. Marco Antonio Pérez Cruz comenta, yo creo que fue Resortes, ay mamachita, sonaba bien heavy. Gustavo Esparza, Chava Patiño Montoya de Surgery, sí es muy bueno. Y Rodrigo Miranda de Excarnated. Carlos Jiménez, en lo personal, nada más y nada menos que mi grandiosa y hermosa Bella Estivalis, una persona con una bella y grandiosa voz y sobre todo, no se diga fuera de la escena, una gran mujer que vale mucho y cada vez nos regala excelentes presentaciones que hacen de mi semana una maravilla. ¡Órale! Y Estivalis Rojas le responde, muchas gracias mi querido Carlos. Fernando Cervet contesta, Chévez Miranda de Right Clown, grábense ese nombre que aparece varias veces en este video. Jair Loki de Infinite, y Ethel Meléndez de Archetype. Chévez le responde, favor que me haces, bro. Y Jair también Loki, muchas gracias mi Fernando LML. Beto Astorga, que se la sabe y se la sabe mucho, nos responde con su lista. Mike A. Gles, Filios Rubén Ávila, Mauricio Torres Villalobos, Alejandro González González, Steve Shippers, Mario Calvaria, Miguel Castillo, Isabel Romero Metal Gross, Anuar Solís y Jerry J. Mom. Carl Cruz nos responde, Chévez de Right Clown y Sean Marx de Infinite Vision. Tenemos a Ángel Torrijos García, Bruno Blasquez y Chris Menpart, ex Transmetal, ambos. Israel Escoto Cabrera, Ana Fiori y Juan Bolaños, completamente de acuerdo. De Gutural, Alberto Pimentel. Al Whiskas no lo contemplo por tratar de apropiarse de lo que no le pertenece. ¡Órale! Tenemos a Pat Mirna Power, que nos responde Susy Reyección, Alex Herrera. En la familia existe el talento. Grandes vocalistas de dos grandes bandas de la escena de metal mexicano. Permanezcan al pendiente, amigos Slider Soldiers, de los sitios de revista Sliders, en donde constantemente les tenemos distintos contenidos frescos, novedosos e interesantes sobre metal mexicano e internacional. Vamos a continuar con sus respuestas. Carlos Fernando Girón comenta Luis de Rubín de Thrash Steel, Chévez de Right Clown y Ethel Archetype. Y Ethel Meléndez de Archetype le contesta muchas gracias. Luis de Rubín, una carita de asombro. Gustavo Esparza y de mujeres, Gary Matt de Intro Teal, Claudia Pearl y Ana Fiori. Claudia Pearl le contesta también que muchas gracias. Eden Hernández, Ruth Seifrag de Sinfonía Céltica, la mejor banda del mundo mundial. Y carita con la lengua de fuera. Tenemos también a Ruth que le responde, wow, muchas gracias. Y Edana Matus, así como Claudia Per, parte del equipo de revista Slider, nos comenta Rick Loera de Legend of Etheria. También nos comenta Mike de la Rosa de Cristal y Acero. Ángel García responde, Ethel Meléndez, que también se lleva bastantes menciones en esta pregunta. Elizabeth de Goyada. Ethel Meléndez, muchas gracias. Voltan Acá de Murpax, el gran bajista, nos responde,
Ana Fiori, Ethel Meléndez, Katia Barrera, entre otras. Ethel Meléndez le responde: muchas gracias, mi querido Voltán. Tenemos a Diego del Pozo que nos comenta, Ian Van Phillips, Lorena Cabrera Bernal, Jorge Cortés Cuyas, Chucho de Raxas, David Mondragón, Mireya Mendoza, Pepe Suárez, tenemos a Cañal Punch Ram, Javier Trapero, Gary Mapp, Jerry J. Mon, Meg Peacecraft Blake, Eleus Ann, Carlos Alaniz y el primerísimo lugar Marcela Bobbio. Ojo con Itzel, Guadiana, Claudia Pearl, Jesse Ambrose y el de Pagan, creo que se llama Hasdeck. Vienen con todo. Punch Ram le responde: oh, muchas gracias, contador. Jesse Ambrose: wow, muchas gracias. También tenemos la respuesta de nuestra querida y parte de la familia de revistas de Aries, Claudia Pearl, Eduardo, Nat Contreras de Ágora, Jan Granados de Anima Tempo y Filius Rubén Ávila LML. Jan Granados responde: mil gracias, definitivamente tú eres de las mejores cantantes mexicanas. Claudia Pearl: gracias. Joker Raven, Chévez Miranda, vocalista de Right Clown. Mauri Drums Díaz: el Chévez, le faltó ra. Richard Shevabay, el maestro Adler Harley. Víctor Hugo Torres Martínez, mujeres, Estíbaliz Rojas, bellísima, soprano y gutural de Elzebeth, Mefomene, Rip Rapunzel, cantante de ópera clásica y tardes de canto. Órale, mi querida Estíbaliz, aquí tienes un gran conocedor de tu trabajo que podría ser tranquilamente tu manager. De hombres, Arturo de Mac Galván, cantante de Temac. Arturo le responde: gracias, hermano. Víctor Hugo Torres, Estíbaliz, mi hermoso Víctor, gracias, corazón. Enrique Tritón: sin orden particular me parecen tremendos. Y ojo, no solo cantan metal, y aquí está su lista. Jerry J. Tamón, Marcela Bobbio, Juan Bolaños, Ian Van Phillips, Mike Aglés, Brenda Marín, Javier Hernández Ramírez, Lorena Cabrera Bernal, Elena Coque, Michelle Castillo, entre otros. Y bueno, por ejemplo, Roy Espinoso, que también lo menciona, responde: muchas gracias, hermano, por la mención. Diego Teutli, fucking Chévez Miranda. Carlos Solórzano, Elena Cocker, sin dudas. Arthur Crash, Jerry Jaimón, Jorge Cortés Cuyas, para mí sin duda es Lorena Cabrera Bernal, de Tangerine y Tritón. Arturo Campillo Hernández nos comenta: Octavio Katsikas y Punch Ram de Jekyll. Punch Ram, camarada, muchas gracias y vas incluido en la terna. María del Rocío Miranda Sánchez: para mí todos son buenos, cada uno de ellos tiene una esencia distinta en su género. Ip or Hades Bones, Maximus Magnanimus de Skydan. Loli Saint May nos comenta: Rick Loera, Leo Padua, Jean Jax Amsler de Bestia, Rubén Bruce, Elzebeth, también parte del equipo, un saludo al buen Rubén. Cel Inglés, nadie. Erno Figueroa, Paul Alaniz, Sbar, Bloodlash, Hands Down. Ahora vámonos con las respuestas que nos regalaron en el perfil de revista Sliders. Tenemos a Armando Villalobos: está difícil, pero creo que voto por David Arjona de Adversus y Daniel Viña de Fugata. Eduardo Pérez Pinelo: muchas gracias por el comentario, Armando. Eidan Belmont: sin duda, Enesy Bonterin de Feather Crow es demasiado buena, tanto en estudio como en vivo. Domina varias técnicas, además de que es un excelente guitarrista y tiene una sencillez que muchas personas les falta. Enesy le responde: muchas gracias, Eidan, saludines. Gillian Snakebite: definitivamente Rick Loera es un vocal super cabrón, sabe cómo combinar tantas técnicas que parece irreal. Ben Nils: soy yo. Villar Torres, Toriz, perdón, comenta Marcela Bobbio. Marco Antonio Mota Reyes: el buen Manuel de Psicofonía es el único que me ha erizado la piel con su canto. Órale. También tenemos a Armando Villalobos: también me vino a la mente Manuel, pero me pareció excesivo mencionar a tres, sin lugar a duda es un gran cantante. Alex Romero, Eduardo Gualo Gómez de Aetra. Ahora vámonos con el perfil de revista Sliders, Desliza tu mente. Recuerden que tenemos dos perfiles, ya que uno lo manejábamos como persona, pero Facebook nos comentó, ahora sí que nos mandó el mensajillo de que teníamos que transformarlo en página o desaparecería. Así que tenemos los dos perfiles y los dos links los pueden encontrar en la descripción de este video. Jim Ballesteros, Alex Besnor, Benzor de Stahl Metal, es el mejor vocalista de heavy metal mexicano. Verónica Corbin, Alex Benzor, LML. Dani Rodríguez, Flota, Juan Bolaños. Nesis Luna Azul, Cynthia Black Cat. Jan Alejandra, Manuel de Psicofonía. Orlando García, Nat de Ágora.
Muy cierto, tiene muy buen rango el buen Nat. Gómez Ortiz, Alberto, el Trash Pimentel de Leprosy, ex de Transmetal también. Ross Solís, Alex Herrera de Sky Symmetry. Angelique Cariaga, Alex Herrera de Sky Symmetry, también tiene aquí sus fans. Eduardo Carretero nos menciona amablemente su lista. Duan Marí de Anavanta MX, Estivalis Rojas, Viridian Rentería, toda su etapa en el metal. Wedad Abdo, toda tu época en Halach fue sublime. Gel SG, Ariana, Devac, Chévez, Miranda y Mali Reyes. Aquí menciona muchas mujeres hermosas y talentosas que han participado en nuestras sesiones Mujeres al Metal. Ariana le responde, ¡au, tan lindo! Muchas gracias, Eduardo. Wedad, Eduardo Carretero, muchas gracias por tenernos en tu corazón. Un abrazote. Frankie Mister, el tío Wizard. Tezcatl, Yowali, Estivalis de Ersebet. Tenemos también Erago Symmetry, Alex Herrera de Sky Symmetry, Mario Calvaria de Calvaria, Nat Contrera de Ágora, entre otros. También tenemos a Omar Mariano, también lo menciona, y él le responde, favor que me haces, carnal, gracias por tomarme en cuenta. Mario Calvaria, amigo, muchas gracias por la mención. Alex Herrera, ahora estoy sonrojado. Y Real nos comenta Ethel Meléndez de Archetype, y Ethel Meléndez le responde que muchas gracias. Brandon Ávila Alonso, el güey de Voltax, Jerry creo que se llama. Lu Ibáñez Chévez Miranda, César Olvera, Mali Reyes, Ethel, Nat Contreras y Asengot Dark Forest. Ethel Meléndez, muchas gracias. Oscar Cabanillas, Ethel Meléndez de Archetype. Miren, se está llevando la votación Ethel Meléndez. Muchas gracias, le responde también. Tenemos a Miguel Díaz, me encanta Elena Cocker. Sonia Fragoso, Alex Herrera de Sky Symmetry. Iván Ledesma, qué gachos, no me hagan esto. Luis Huerta, Dante Díaz, definitivamente. Dante Díaz le responde que muchas gracias de War Cabinet. Banda que también, junto con muchas otras de las que mencionan aquí en sus respuestas, puedes encontrar tocando en vivo en este mismo canal de Revista Sliders. Éntrale a nuestros videos y te la vas a pasar muy bien, listos para matear. Madeleine Alvarado, Chévez Miranda, definitivamente. Ya vamos concretando la pregunta del día, en este caso enfocado a las y los mejores vocalistas de metal mexicano. Les invitamos a que nos compartan sus propuestas, sugerencias para las siguientes preguntas del día, ya sea enfocadas igual a músicos, a fans, a fotógrafos, a medios, a bares, a organizadores. Por favor, comenten en este video o en el lugar donde lo estés viendo, Facebook. Y también te agradeceremos bastante que puedas compartir este video para que más gente se entere de nuestro talento nacional. Seguimos con sus respuestas. Benjamín Robledo, vocalista, hombre, Miguel Ángel, hermanazo de Ángel de Metal. Le mandamos un saludo aquí desde Revista Sliders. Vocalista mujer, Ruth Seifrag de Ruiz de Sinfonía Céltica. Ruth le responde, gracias. Miguel Ángel le responde, hermano Benjamín Robledo, muchas gracias por la mención. Y un abrazo grande. Sir Calavera. Rick Loera, vocalista de The Legend of Eteria y Materia. Christian Bacaus, Rick Loera por mucho. Pitch del Arma por expresión de sus letras y sentimientos. Jesús Arellano Martínez, no recuerdo su nombre, pero el de Brutal Addiction es un demonio. Julio C. Ortiz, M. Boje, comenta, mujer Elena Cocker, hombre Javier Hernández Ramírez actualmente. Michael Gonzowski, Dante Díaz y Manitas con Cuernos. Y por último, en el Martillo de los Brujos, que también es un gran grupo de Facebook, les invitamos porque ahí hay grandes eventos que se publican constantemente. Tenemos también sus respuestas, donde Víctor Dragón Sánchez, que es un asiduo participante de nuestras dinámicas, gracias hermano, comenta Lorena Cabrera Bernal de Tritón, André Ulrich Scrox, Jason Castillo de Midnight Queen, José Luis Muciño, Eduardo Contreras de Ágora, el buen Nat, y Alex Bolán, Wizard, pero en su etapa del 84 no hay nadie actual que le supere. Así es como concluimos la pregunta del día, en este caso enfocada a los mejores vocalistas, mujeres y hombres de metal mexicano. Muy felices y orgullosos por la aceptación que ha tenido este nuevo contenido, esta nueva saga. Y bueno, obviamente seguiremos haciéndolos en el futuro, ya que ustedes son los que mandan en Revista Sliders, donde deslizas tu mente. Yo soy, fui y espero seguir siendo Víctor el Vampiro Necro, esperándolos aquí en próximos días. Recuerden, no se despeguen de Revista Sliders, porque constantemente les tenemos nuevos contenidos, reseñas, entrevistas,
videos en vivo, la pregunta del día, los highlights. Así que no se despeguen, por favor. Favor de compartir estos videos para que nuestro metal mexicano tenga mucho mayor alcance y más gente se interese por él. Ahí nos vemos. Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien.